Buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mixing y estamos de vuelta en un nuevo Speedboeing especial Navidad. Y es que hace mucho que no traigo un Speedboeing, en realidad tengo dos más en progreso. Uno usando la herramienta de terreno y otro de Halloween. Que lo subiré a su debido tiempo, cuando a mí me dé la neura lo subiré porque tampoco me convenció mucho. Pero bueno, vamos a hablar de este Speedboeing sobre todo. Bueno, pues antes de nada, felices fiestas, feliz Navidad, y a los que no estéis de vacaciones ni estéis de festejo, de todas formas, felicidades y gracias por ver mis vídeos, os felicito ya de paso. Y bueno, ahora que he divagado un poco, voy a hablar un poquito de esta construcción. Esta construcción es el taller de Santa Claus y pues he tenido muchos problemas con la construcción. Para empezar, tenía una idea. Quería colocar una idea que había visto de otros youtubers. De otras construcciones de la galería. Quería ponerla en esta construcción. Pero viendo que hiciera lo que hiciera, era una idea nefasta y totalmente inútil, opté por empezar una construcción de nuevo. Mi forma de olvidarme de una construcción es una nueva, entera, así, de golpe, ¡pum! ¡Hola! Y bueno, la idea que se me vino a la cabeza fue hacer un taller. Hasta ahí bien, taller, Santa Claus, regalos, construcción, duendes. ¿Veis por dónde voy? Bueno, pues pensando en eso, empecé con la estructura así, taller pequeño, bueno, pequeño. Ya habéis visto lo grande que se ha vuelto. Pero con la idea de que fuera un poco de Santa Claus, pues como que fue haciéndose así, tan grande, tan chulo, tan raro. Porque es raro, admito que es raro. Y bueno, pues eso. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. ¡Viva! ¡Viva yo! Bueno, pues esta construcción, como ya os he dicho, es un taller de Santa Claus. Es un pequeño problemático, ya que en mi país Santa Claus, como está, se ha ido imponiendo a lo largo de estos últimos años. Últimas décadas, últimos años, sí, más o menos. Aquí donde más, lo que más se celebra es el Día de Reyes, los Reyes Magos y esas cosas. Santa Claus es algo nuevo que la gente ha ido asimilando gracias a las películas de Hollywood y esas cosas. Pero en mi país es eso, es los Reyes Magos, la noche de Navidad y esas cosas, pero bueno. Me ha costado eso porque no tenía ni idea, como estáis viendo, cómo hacer la construcción. Pero esta construcción al final se me ocurrió la idea de que fuera, como estáis viendo ahora mismo, que acaba de pasar la transición, mucho madera, muchos tonos cobrizos, rojos, marrones, bueno, rojos poquito, pero rojizos, ya entendéis. Y dije, es que eso es lo más clásico, la Navidad. ¿Tú te imaginas el taller de Santa Claus? Típico de las películas en el Polo Norte, allí, nevado, precioso. Y veo una estructura de madera, todo rara, todo chula, con piedra, con mucha decoración, mucha iluminación. Es lo que intenté plasmar y como estáis viendo me costó un poquito escoger la iluminación y la decoración exterior. Porque aquí, como ya os he dicho, que yo soy de España, antes de nada. Bueno, lo que estaba diciendo. Que en mi país, aunque está la tradición esta de poner el árbol, regalos, celebración de familia, es una tradición que está en todo el mundo, que es básicamente en todo el mundo, pero lo de decorar las casas no es tan común aquí. Bueno, se decoran algunas casas, a lo mejor se ponen alguna guirnalda, alguna lucecita, el portal de Belén, esas cosas, pero tanto como en plan como soléis hacer los de América, de decorar una casa llena de luces, poner. No es muy tradicional aquí, así que me cuesta mucho. Os he puesto el suelo exterior de blanco porque me gustaría que jugarais en esta construcción cuando esté nevada. Porque así podéis vosotros decorar también la
Las de estas, gracias al exterior, gracias a la caja esta de adornos navideños, la podéis decorar también. Y en realidad me gustó mucho cómo acabó la decoración exterior. No pensé que iba a quedar tan chulo. Y fijaros qué bonito quedó. Bueno, tal vez no lo estáis viendo muy bien, pero quedó muy chulo. ¿Qué más contaros de esta construcción? Pues debería de prepararme de vez en cuando los audios, porque esto de hablar mientras estoy viendo el vídeo de la construcción cuesta mucho. Pues sí. Pues bueno, como estáis viendo, hay dos cúpulas de cristal que en realidad no sirven de nada, que están ahí arriba en el tejado, no sirven básicamente para nada, porque no hacen la función que yo tenía planeada, que era la de iluminar el interior de la sala con la cúpula de cristal. No sirve. Al colocarlo funcionaba, pero después no funcionaba. No sé lo que pasó, pero bueno. Y ahora toca el momento de decorar con eso, con motivo festivo navideño. Y pues estáis viendo que titubeo un poco. Para los que no sepáis lo que es eso, es como que no estoy seguro, estoy indeciso para a la hora de construirlo. Y tampoco estoy seguro de que haya dicho bien lo de titubear o como sea. Y ahora estamos ahora mismo, bueno, ahora mismo estamos en la recepción navideña del taller de Santa, porque dije, sí, Santa, taller, está bien, está guay, pero le falta algo. No sé, pensé así y dije, pues vamos a poner una oficina, que un elfo, un duende, un lo que sea, se pongan de recepcionista vigilando la oficina, vigilando quién entra y quién sale. Y me quedó chulo. Puse ahí. Eso sí, estáis viendo que os estoy quitando el momento pared, decoración de pared. No, decoración de pared, no, pintura de pared. Porque tardaba mucho en decidirme qué colores poner. Y además, ahora que caigo, creo que esta es de las pocas salas con algo de rojo que hay. Pero bueno, me gustó mucho, me encanta mi construcción, de verdad. No es porque la haya hecho yo, pero es que me quedó chulísima. Bueno, estáis viendo que estoy colocando esas escaleras que van a ser las que lleven a la segunda planta. Y como a mí me gustan las cosas que sean un poquito simétricas, pues como puse dos, dije, me trabo la lengua, dije, vamos a poner otras dos. Y quedó guay. Y eso que estáis viendo, en realidad después lo quito y pongo una alfombra chula, esa pintura ahí murada, que no pega. Y ahora estáis viendo lo que más me costó de todo, que fue encontrar unos renos, 9 renos. Es que maldita sea Santa Claus, ¿por qué tienen 9 renos? No podéis tener como los Reyes Magos, que solo tienen un camello por rey. Pero bueno, los renos son básicamente peluches de llama con una rama saliéndole de la cabeza, que es lo que les hace. Ay, lo que hace que sea como los cuernos de los renos. Pero que en realidad son ramas, es absurdo. Ah, ahora toca la decoración de mi sala favorita, los almacenes de regalo. Porque me puse a pensar y dije, oh, Santa Claus tiene que llevar a todo el mundo, tiene que llevar regalo. A todo el mundo. Vale. ¿Cómo mandamos regalo? Porque no puedes fabricarlos todos en un día. Tienes que ir fabricándolos poco a poco. Y se me vino a la cabeza y dije, un almacén de regalos. Tiene Santa Claus que tener un almacén de regalos. Y ahora mismo estáis viendo cómo lo decoro. Poniéndole regalitos, peluches, una casa, un no sé qué. Y las lucecitas le puse globos. Globo, sí, porque qué otra cosa, globo. Es lo que más. No sé, es que no estaba pensando muy bien, pero me gusta cómo queda. Queda colorido, queda fantasioso y dice, sí, globo. Y esos almacenes se llenan hasta arriba en mi cabeza. Estaba viéndolo lleno hasta arriba, a rebosar, que casi se sale por el tejado. Pues se rompen las ventanas, salen por arriba antes de meterlo en el trineo. Que eso es lo que falta en realidad, un trineo. No caí. Bueno, no pasa nada.
Sé que soy muy creativo y encontraréis algo que parezca un trineo y lo pondréis por algún lado. Bueno. Y como estáis viendo, tiene como unas guirnaldas, que son copos de nieve, que cuelgan de las paredes hacia el centro de la habitación. Queda chulo, queda muy... En realidad queda muy fantasioso, queda guay. Pues bueno, quitando el establo de los renos, el almacén de regalo, ahora toca el momento de... el lugar más mágico de todo, donde se crean los regalos. Pero antes de eso, hay que decorar un poquito las esquinas y las cosas bonitas. Me costó mucho porque me gusta llenarlo todo, que todo tenga algún significado. Y dejar ahí un hueco blanco vacío. Ese huequecito detrás, al lado de la escalera, como que no me gustaba, era feo, quedaba mal. Así que opté por poner soldaditos de juguete, bonitos y hermosos. Y pues, ahí están los soldaditos graciosos. Con muchas tonterías varias y el suelo pintado de colorido. Así, están básicamente para decorar un poco, porque otra cosa no tenía ni idea. Y ¡oh, me encanta! El taller de los duendes. Vais a ver ahora después un corte, pero es que... no voy a mostrar cómo decoro todo el taller de los duendes. No voy a mostrar cómo decorar cada mesa de los duendes. Me costó y me costará decorar mucho los espacios grandes. Porque aquí en España lo más normal es pisos, casitas compartidas, no sé. Eso lo veo yo aquí como lo normal. Esos espacios tan amplios, tan modernos, como que me cuesta... imaginarlos. Como tampoco he visto ninguno, no puedo, en mi mente no se crea. Pero bueno, volviendo a la construcción, me encanta. Yo cuando pienso en la Navidad pienso en algo a rebosar, lleno de color, lleno de guirnalda, de decoración. De verdad, como tengo en mi propia casa, voy a llenarla de cachivaches, de decoraciones, de cosas brillantes. La lleno, de verdad. Pero bueno, ahora estamos decorando la otra parte del taller, porque en uno se fabrican los regalos y en otro se pintan. Y esta es la zona en la que se pintan los regalos. Lo que vosotros queráis cuando descarguéis la construcción. En mi cabeza era la zona donde se pintan los regalos. Y pues bueno, está ahí, como estáis viendo, llena de juguetes, llena de guirnalda, muy simétrico. La decoración de un lado y de otro es más o menos la misma. Porque, por eso, aquí me gusta lo simétrico, pero con el toque a rebosar y caótico. Y tienen sus diferencias. Por ejemplo, la zona de pintura tiene la alfombra redondita esa, la decoración esa de los de las maderas, los globitos. Tienen sus pequeñas y sutiles diferencias, pero decorado está bastante bien decorado. Y me encanta, de verdad. Es una construcción... que me lo he pasado en grande. De verdad, me lo he pasado genial construyéndola. Porque básicamente me puedo tirar horas. Básicamente me tiré 2 horas para construir toda la construcción. Y después unas 5-4 horas para la decoración. Porque lo que más me cuesta es la decoración. Eso... todo se ha dicho, me cuesta mucho. Porque yo tengo una idea en la cabeza y después los Sims tienen tantos requisitos, tantas restricciones que cuesta. ¡Pero me encanta! Es algo que disfruto haciéndolo. La gente no lo entiende a veces. Piensan que los Sims es... coge un Sim, vive una vida con el Sim, que tenga hijos los Sims, que tenga un trabajo, mata al Sim. No, a mí me gusta construir. Es más, me lo paso muchas veces mejor construyendo que haciendo la serie. Creo que eso ya lo he dicho en algún otro vídeo. Pero bueno, ahora mismo estamos decorando la zona de envolver regalos, que he puesto ahí una cafetera, porque digo, los pobres elfos van a tener que beber un poquito de café de vez en cuando, ¿no? Y la máquina esa, olvidaron, se va al garaje. Me la cargo. Porque quería poner eso como una cafetería, pero no me convencía la cosa y al final... no sé, me gustaba la idea de poner una máquina de regalos, pero...
No funciona la cosa. No funciona. Y como estáis viendo, estoy colocando los regalitos ahí. Que descubrí que los regalos esos que están en lo alto de las mesas se pueden colocar en lo alto de las mesas. No lo sabía. Después los otros no se pueden colocar y estaba usando el mouse. Oye, oh, y todas esas cosas. Así, imponiendo. Está guay. Está guay porque cuando yo me pongo a construir, me pongo a canturrear así en mi cabeza. Empiezo. Na 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 na, vida, regalo, envolver. Na 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 na. Empiezo así a canturrear para mí cosas así sin sentido, pero que me van inspirando y se me hace el tiempo rápido, hace que el tiempo desaparezca de golpe porrazo. ¡Oh, los pasillos! Desde esto. La decoración de los pasillos me costó un montón averiguar cómo decorarlo, porque vosotros lo estáis viendo aquí muy rápido, pero la magia de la edición quita muchas horas y muchos intentos fallidos y muchas cosas que no me gustan. Y menos mal que lo hacen, porque es que si no estaría aquí aburridísimo. Y yo estoy aquí hablando mucho. Sí. Estoy hablando mucho, mucho, mucho. Pues bueno. ¿Qué más decía? Sí, que ahora toca el momento oficina de Santa Claus. Me gustó mucho. Tiene una chimenea. Quería colocar una chimenea en la oficina de Santa Claus, pero era tan pequeñita la oficina de Santa Claus que no podía ponerla muy bien, así que está guay, en realidad me quedó chula, fijaros. Es cuca, coqueta, acogedora, tal y como es Santa Claus, básicamente. Sí, y ahí le puse un de este con carta, un... ¿Cómo se llama? Un mueblecito con cartas, que no sé cómo se llama. Una mesita de noche, se puede decir, sí. Y la decoración, ¡ay! Oh, la decoración muy dorada, muy brillante. Sí, brillante. Vosotros estáis viendo ahí de vez en cuando que salen cosas aleatorias, pero en realidad es dorada. Porque pensé que Santa Claus era muy dorado, muy brillante y muy cálido. Así que le puse cosas doradas, brillantes y, lógicamente, un toque verde tiene que haber siempre en una construcción de Navidad. Y, cómo no, el cascanueces. Siempre, siempre tiene que estar cascanueces. Pero bueno, ahora estamos construyendo la sala en la que se ven los... ¿Quién se ha portado bien? ¿Quién no se ha portado bien? Básicamente es como un oráculo. En ese globo se iluminan las cosas y llegan las cartas de la gente. Y también se va apuntando la lista de niños buenos y niños malos. O al menos esa es la historia que en mi cabeza estaba funcionando. Y por eso hay libros. Esos libros son como un registro de quién se está portando bien, quién se está portando mal. Se van modificando a lo largo del tiempo. Y si mal no recuerdo, está en la última sala que hay aquí en este... en esta construcción. Así que os dejo que la disfrutéis. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Y sobre todo, pasad una feliz fiesta y feliz Navidad. ¡Adiós!